Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más del canal. Hace mucho, mucho aire hoy, pero bueno, yo creo que me vais a oír más o menos bien. A ver, quería proponeros un reto, porque bueno, se me ha ocurrido que como yo usaba una navaja, como tanta gente, ¿no?, para el campo, una navaja con unas prestaciones, y bueno, al final la cambié por otra, porque busqué otro tipo de prestaciones, pues se me había ocurrido hacer este vídeo. Un reto, ¿no?, de mi navaja actual versus mi navaja antigua, digamos, de campo, ¿no?, o mi última navaja. Entonces, vale, pues ya sabéis que yo ahora mismo utilizo la Victorinox Forester. A ver esa avispa, si se va. Y bueno, pues con estas bonitas vistas os la voy a mostrar y vamos a hacer una comparativa. Yo antes usaba la Victorinox Ranger, que era esta, que era mi antigua navaja de campo. Vale. Me gustaba mucho y me sigue gustando, ¿eh? De hecho la tengo, la di tralla, y veis que está bastante, bastante bien. Incluso los muelles todavía responden muy bien. Bueno, me gusta la hoja para hacer almuerzos, para, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Incluso he tallado madera con ella, aunque no tenga bloqueo la hoja, pero sí que para hacer trabajitos finos y cosa de poco, pues está bien. La puse las cachas de camuflaje, que a mi gusto está bastante más chula. Los abridores también les usaba para abrir alguna botelleja de cerveza. Bueno, el abridor de latas yo creo que está un poco obsoleto y yo le... Ahí lo podéis ver que le transformé un poquito, ¿no?, para hacer algún corte que otro. Con los destornilladores, que también les he usado. Llevábamos las tijeras encima, muy muy útiles también para cortar cuerda, etcétera, etcétera. Cordino o cordel. El principal motivo de llevar esta navaja, la hoja de sierra. Luego también me gustaba mucho que incorporara esta hoja de sierra para metales con una puntita y lima de metales y de uñas, que me ha servido de mucho, la verdad, para limar de todo. El sacacorchos para abrir la botella de vino de los fines de semana. Y bueno, pues para hacer alguna que otra chapucilla, los destornilladores, ¿no? Lleva uno de regletas, que sí que me ha servido bastante. Tiene aquí una herramienta que es un cincel, que está muy 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 afilado, y bueno, para sacar virutillas y para ranurar madera está muy bien. Y luego el punzón, ¿no?, que también es de lo que más he usado para hacer agujeros en madera, bueno, para la huerta también, para hacer agujeros en las gomas de riego, para los goteros, etcétera, etcétera. Bueno, se me olvidaba el gancho multiusos, que yo también sustituyo los goteros antiguos por los viejos, agarrándoles así los viejos y sujeto la manguera y tiro de ello, y salen muy fácil porque cuestan mucho de quitar. Y bueno, pues esto sería muy muy bolsillero, me gusta, muchas herramientas, buena calidad, pero yo echaba en falta, pues mira, para empezar, la hoja un poquitín más grande. Me gustaba que fuera un poco más grande, y hay veces que se me quedaba un poquito pequeña. Entonces, bueno, pues principalmente por eso cogí la Forester. Vamos a abrirla y así comparamos. Vale. Bueno, vengo de hacer alguna chapucilla, entonces está algo sucia. Pero bueno, aquí veis la diferencia de hojas, tanto de grosor como de hoja, ¿no?, de pala y de todo. Luego, esta tiene bloqueo, un bloqueo muy bueno, liner lock, y esta, pues no. Entonces, me preocupaba un poco eso. La hoja de sierra, en este caso, es bastante más grande. También lleva el punzón y también lleva el sacacorchos. Y luego, pues, también lleva estas herramientas, ¿no?, que son los abridores con... Bueno, este destornillador también me interesaba bastante, porque aquí lleva bloqueo y es bastante más grande.
y bueno, pues también traes el abre botellas al final. Entonces, pues bueno, y las pinzas y el palillo. La diferencia de grosor también se nota, aunque sea un poquito más alta, esta es menos gruesa, y de peso andan parecidas, incluso yo diría que pesa algo más la Ranger que la Forester. Entonces, bueno, a mí, pues para mí han sido un buen cambio, pero sí que es verdad que estas herramientas que tiene, o sea, la variedad de herramientas que tiene la Ranger me encanta. Entonces, bueno, pues aún sigo llevándola de vez en cuando y, bueno, para almuerzos y demás, pues si no voy a hacer ninguna barbacoa, que a lo mejor sí que necesitas, echas de menos una hoja más grande o el bloqueo para madera, si vas a hacer algo con madera, pues sigo usando la Ranger. Y deciros que también en la cocina la uso mucho. Esta la tengo en la cocina y la uso mucho, muchísimo. Y bueno, pues últimamente pues saco la Forester y estoy encantado, la verdad. Y bueno, pues nada más, con esto os dejo con el reto, ¿vale? Se lleva eso de nominar a la gente, ¿no? Aunque bueno, yo lo dejo al libre albedrío, ¿no?, de cada uno. Si os ha gustado este reto, el que quiera hacerle, pues adelante. Estáis todos invitados, pero bueno, como también se lleva eso de nominar, pues voy a nominar a Solo Bushcraft, al canal de Solo Bushcraft. Quería nominar también a Alex Pereira y quería nominar a AFV, pues como los tres canales a los que reto principalmente. Y nada, que animaros los demás también si queréis, que a todos la verdad es que os tengo un montón de aprecio y sabéis que aquí estoy para lo que necesitéis. Espero que os haya gustado la comparación de mi navaja antigua de campo y mi nueva navaja. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta luego.